En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Bienvenidos a Escenario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan, nos observan en nuestro bello país Ecuador. Y para quienes nos observan alrededor del planeta, déjenos saludarle desde Ecuador, en la provincia de Loja, en el sur de la patria ecuatoriana. Estamos generando esta señal que denominada Escenario, un espacio para conocer los rostros y rastros que dejan nuestra gente. Y por ende, en esta noche, como todas las noches, estamos con nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos que nos ven día a día a través de este canal virtual y este es su programa Escenario. Siempre gustosos de poder presentarles un invitado a la vez, una historia a la vez y mucho que aprender en estos minutos que nos quedan. Hoy contamos con la presencia de un hombre muy conocido acá en nuestra hermosa provincia de Loja y no solo en Loja, sino pues yo creo que en todo el país por su vivencia y también por su herencia. Así que vamos a recibir con mucho cariño al señor líder Bello Padilla Torres, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, pero sobre todo un gran historiador, un escritor muy querido de nuestra provincia de Loja. Bienvenido, mi estimado líder, a nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes a usted, Leonardo, y buenas tardes a usted, Ramiro. Buenas tardes a todos quienes nos observan a nivel mundial. Aquí a sus órdenes. Así es. Esta ocasión vamos a conversar, quizá escarbar un poquito de lo que es su vida, de su trayectoria, de su trabajo, lo que ha venido haciendo. Principalmente quisiéramos saber, ahora estoy viviendo en Loja, pero ¿dónde están sus raíces, líder? Bueno, yo nací en la ciudad de Cariamanga, Cantón Calvas. Luego viví 10 hermosos años en Amalusa, en ese entonces en la parroquia de Calvas. Ahí están mis raíces, en Amalusa y en Cariamanga. Mis raíces sobre todo por parte materna, porque mi padre apareció solo en estas tierras y casi desconocemos a sus familiares, es decir, a mi familia paterna. ¿Qué criterio tiene en estos tiempos cuando nos referimos al señor Cristóbal Padilla? ¿Qué significa para usted este nombre, esta persona? Bueno, mi padre, ¿no? Yo pienso que a Cristóbal Padilla, aparte de ser mi padre, tengo una profunda admiración porque fue un voluntario social número uno. Esa es la característica que yo más lo defino. Un hombre entregado a los demás, entregado a sus semejantes, con lo que él sabía contribuía en su pueblo, con la medicina ancestral, con su liderazgo, con su trabajo, con su dedicación, con su fortaleza física para emprender cualquier cosa que se necesitaba en la región donde él vivió. Primeramente en Cariamanga y finalmente en Amalusa, Imbura, y donde él murió en el Cantón Chinchipe. Él murió pues trabajando en la construcción de un camino para que puedan trasladarse hacia el oriente, hacia una tierra prometida, decenas de familias de nuestro cantón Espíndola y Calvas, y efectivamente así sucedió. Ese es el hombre para mí, un ejemplo vivo de todos los días, por su honradez acrisolada, por su honestidad. ¿Cuál es la mejor herencia que usted lleva de sus padres? Yo creo que, siendo modesto, ¿no? Yo pienso que por mi ser corre su sangre de servicio social, su sangre de entrega a los demás, su sangre de honestidad, su sangre de honradez, de respeto a los semejantes. Era un hombre que respetaba profundamente al ser humano, incluso aquellos que en algún momento, pocos de luego, lo denigraron.
Muchos al inicio no lo conocían a Cristóbal Padilla, su papá. Muchos inclusive pensaban de que era como un cierto espía acá en nuestra ciudad, un ser un poco fantástico, por decirlo así, desconocido. Muchos tenían muchas inquietudes, dudas. ¿Cómo lo recuerda usted de esto? Bueno, en verdad, mi padre asomó de pronto en los campos del Cantón Calvas. De ahí vivió 2 años. Luego se trasladó a Cariamán, en ese entonces pueblitos pequeños. Y en verdad, al ser requerido mi padre por los documentos de identidad, él no los poseía, ¿verdad? No los tenía consigo. Luego mi padre, pues, un hombre carismático, logró establecer relaciones de amistad con todos los ciudadanos de la ciudad de Cariamán. Y para sobrevivir trabajó en la carreterita que se construyó en ese tiempo, en el año 46-48, hacia Macará, pero a pulso de hombre, ¿no? Con picos, barretas, en fin. Ahí trabajó también un año largo. Finalmente, en la ciudad de Cariamanga, se encuarteló y pasó la conscripción militar. Y esto ya le permitió a él tener, al salir, un documento de identificación, que era la libreta militar. Bueno, entrando en esta época de conscripto, mi padre es enviado hacia la ciudad de Amalusa, donde él conoce estas tierras también hermosas y se enamora para mí. Así yo veo, se enamora de estas tierras, de Jimbura, hasta tal punto que al salir, al licenciarse, como decimos, de la función militar, mi padre decide trasladarse a Amalusa, a vivir ya. Prácticamente hablamos del año 53. Como era un hombre que entendía la medicina química y ancestral, y no sabemos cómo lo aprendió, es un poco un misterio, estableció una botica se llamaba en ese entonces, y empezó a curar el dolor ajeno. Mi padre era un especialista en parto, sobre todo. Vea usted. Entonces, en ese tiempo no había médicos, no había enfermeras, era otro momento de la historia de nuestro país. Y así igualmente se granjeó el cariño. Yo recuerdo esta parte porque yo la he investigado muy profundamente para escribir una biografía ampliada que salió a la luz en el año 2013. ¿Usted tenía cuántos años tenía cuando su padre ya falleció? Yo edad 10 años, imagínense, corto Muy tiempo lo disfruté pequeñito. a mi padre, poco tiempo lo disfruté a mi padre, pero en este poco tiempo me enseñó muchas cosas, las cosas que ahora me solía llevar a caminar a las casas lejanas del campo donde iba a curar a los enfermos. Recuerdo que me llevó a un molino que hasta ahora existe, el molino de hidráulico de trigo. Otra vez me llevó 2 ocasiones al Perú caminando con él. En otra ocasión que nunca olvido, caminamos desde Amalusa a Cariamanga porque él tenía una sesión de consejo, de concejal. Y llegamos ya casi anocheciendo. Bueno, cosas hermosas que él me legó a mí en este poco tiempo. Triste, por ejemplo, mi hermano Alex Padilla, que es alcalde de Calvas, él no lo conoció a mi padre. Él estaba de 2 años y medio cuando sobrevino este trágico accidente que le costó la vida a mi padre. ¿Cuántos hermanos son en la familia? Nosotros somos 4 hermanos y un hermano por adopción. Mi padre adoptó un niño muy pobre de la parroquia Jimú. Es nuestro querido hermano Manuel Hermino, aquí le tenemos profundo aprecio. Entonces Bien. somos 4 o 5 hermanos, solo varones. ¿Y qué es de mamá? ¿Qué papel ella ha representado en la familia? Bueno, mi madre es una heroína realmente, porque mi madre quedó viuda muy joven, teniendo que alimentar a 5 hijos, y fue un puntal para mi padre, la mano. Yo la recuerdo a ella, cómo lo ayudaba a su esposo. Mi padre tenía esas mingas grandes tras la cordillera y mi madre le ayudaba, por ejemplo, a hacer pan, quintales de pan en ese tiempo que era tan difícil, en hornos de leña. Mi madre se amanecía, anochecía, llamaba. Eso era el amor a su padre, a su esposo y al ideal que él tenía. Luego, una vez que mi padre murió, mi madre tuvo que regresar al magisterio. Afortunadamente, algunos amigos le ayudaron. Y luego con esa profesión nos educó a todos nosotros. Y luego también nosotros ya empezamos desde muy jóvenes a generar nuestros propios recursos. Nos vimos compelidos a ello. Así que en la casa familiar ayudábamos casi en todo. Luego
muy, muy difícil si la vida de huérfano es difícil, ¿no? Ya sin el padre, sin el soporte físico paterno. Pero mi madre le ha presentado un capítulo especial en la vida de este matrimonio Padilla Torres. Su padre era recto, era correcto en las cosas, siempre quería que sus hijos vayan por el camino del bien, los corregía tal vez, ¿era severo tal vez su padre? Y bueno, mi padre era severo y también muy cariñoso. Mi padre se indignaba mucho cuando alguien se burlaba de otro ser humano. Yo recuerdo un capítulo de mi hermano Montelicio, el primero de ellos, que había un personaje en nuestro pueblo y siempre se le mofaba a la gente. Y mi padre alcanzó a ver este hecho. Entonces lo corrigió primero de palabras y luego también lo corrigió, ¿no? Físicamente. Pero nos sirvió a todos de escarmiento. Él era muy severo, no le gustaba que estemos mucho por la calle. En fin, nos ponía a hacer tareas. Tareas, aunque sea recoger, nos regaba un quintal de maíz en la sala y teníamos que recogerlo grano a grano. Estaba cada semana en la escuela, observando nuestro comportamiento, qué hacíamos, si nos estábamos portando bien. En fin, nos motivaba a nosotros al trabajo colectivo. Yo nunca olvido que alguna vez en una minga, mi padre cogió el estandarte nacional y me dijo: "Colócalo en la parte más alta, líder". Qué hermoso. Y en verdad fui y lo coloqué con otro amigo, en verdad. Y lo coloqué en la parte y flameaba la bandera. Era una minga de un camino. Cosas bellas que no las he podido olvidar hasta la presente. Sin duda alguna, experiencias de vida que quedan marcadas en la memoria y sobre todo en el corazón. Estamos conversando con nuestro invitado, líder Padilla. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para continuar en la segunda parte de este diálogo interesante con nuestro invitado. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos, ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999 10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chaguarpamba y Alamo. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.
Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, Dr. Jimmy Rodríguez, medicina interna, Dr. Richard Martínez, nutrición infantil, Doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este bonito diálogo con nuestro invitado. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poco más en esta ocasión, mi estimado Ramiro. Gracias, Leonardo, y gracias a las personas que están viendo el programa, que nos están siguiendo. Y pues bueno, esta es una historia muy, pero muy, muy especial, muy particular. Algunos de los aspectos no lo hemos conocido, estamos conociendo acá. Yo creo que eso es importantísimo, de que podamos valorar, líder, valorar la comunidad de estos tiempos. Debemos valorar esas historias de nuestra gente, de nuestros pueblos, pero muchas veces desconocemos. Yo creo que ahí juega un papel muy importante el asunto de desear, de buscar la forma de dar a conocer estas historias a través de diferentes medios. En este caso, sabemos que usted hizo un documento, tiene un documento, un libro, fotografías. Este material es un tesoro. Quizá estamos a tiempo. ¿Dónde se lo puede conseguir? ¿Hay cómo conseguir este libro, líder? Sí, cómo no. Todavía tengo yo en digital en físico unos textos. Pero está en digital el libro, lo hemos subido a la red. Uh-huh. Está ahí. El libro se llama Peregrinaje Humanitario que aún perdura. Peregrinaje. Ya. Y nos habla humanitario. Justamente, el título está enfocado a esa travesía, a ese sueño de Cristóbal Padilla de poder comunicarse o descubrir un sector donde luego se levantaría una comunidad. Háblenos un poquito de esa parte. Bueno, mi padre entonces trasladado a la parroquia Jimbura y pudo observar que había mucha pobreza, había pauperismo total. Y justamente vivíamos una época de sequía, como se la conoce, el año 66, 67 en adelante. Y él observó en un recorrido que tras la cordillera existían terrenos de fácil acceso y para la producción agrícola. Y a eso se dedicó él de por vida y ahí murió. Formó una precooperativa de colonización llamada Santa Margarita de Jesús. Trabajaban 15 días al mes en unos terrenos, bueno, difíciles, con lluvia, con páramo, subalimentados también, no tenían más apoyo que el apoyo propio de ellos, uh-huh. El valor que corría por su sangre. Entonces, mi padre dijo esto, y les prometía trasladarlos a la mayoría de ciudadanos hasta allá para que. Incluso les dividió ya el terreno, yo recuerdo, en parcelas, así la llamaba. Uh-huh. Y todos ya tenían su parcela. Una vez que estuvo el camino ya casi en las goteras del Valle San Andrés, Santa Marianita primero, mi padre fundó el pueblito, acompañado de muchos ciudadanos de Cariamanga y de un distinguido padre, el padre San Andrés, padre Andrés Gómez, español, que hace ya algún tiempo falleció. Esto fue un momento hermoso en la colonización. Uh-huh. Al año siguiente, a los 2 años, mi padre fallece. Uh-huh. Ya habiendo dejado bien lejos ya su ideal. Hoy, uh-huh. Un día tal vez lo invitamos ahí a usted, licenciado Ramiro, licenciado Leonardo, para que observen lo que es el Valle San Andrés, este hermoso uh-huh. territorio. En ese entonces, una selva, uh-huh. un río. Es decir, esta parroquia es ahora no San Andrés, vio la luz a raíz del deseo de Cristóbal Padilla, de su trabajo, de su movimiento. Es producto de este sueño, ¿no? Exactamente. El pueblito fue fundado
Le llamaron Centro Cívico en ese entonces, el 16 de diciembre del año 1966. Y es el sueño, ¿verdad? Que usted bien lo refiere, el sueño, su anhelo grande. Hasta ahora, él separó un terreno en la parte más fría del valle. Hoy yo lo conservo. No como un beneficio económico, sino como un recuerdo a este gran hombre, Cristóbal Padilla. Y él lo denominó hasta para ser la punta de reja. Hasta ahora yo no sé por qué lo llamó así. Y ahí yo tengo una casita y estoy cuidando estas hectáreas de terreno para la posteridad, para la ecología. Este capítulo es hermoso. Claro. En la biografía que yo realicé, está amplio todo este capítulo. Ojalá algún ratito usted pueda leer, licenciado, y enterarse un poco más de esta historia que es oculta, en verdad, para muchos. Para muchos, así es. Estas historias son las que nos deben dar, motivar y dar ejemplo a las presentes generaciones. La gente piensa que no han habido héroes en nuestra provincia, que no han habido gente sacrificada. Falso. Falso. Tenemos esos hombres que han dejado honda y profunda huella en nuestra geografía provincial y más allá de ella. Líder, ¿y cómo hizo usted para ir recopilando todo ese material, esos datos, fotografías que tiene? ¿Fue un acto laborioso para poder ir reuniendo todo este material? Sí, bueno, mire, mi distinguida señora madre me depositó a mí un cartoncito que lo había conservado ella durante muchos años. Dijo, líder, acá hay muchos documentos de tu papá. Y te quiero pedir un favor, dijo. Escribe algo de tu padre. Escribe algo. Y en verdad, por el año 2007 me dediqué a esta tarea. De 3 y 4 años recopilando fotos, testimonios, llegando a lugares físicos, reales, porque esta no es una novela. La novela se compone de realismo y de misticismo. Es un hecho, es una narración real. Que yo con mucha dificultad, luego en un año casi, logré traducir al papel. Es una narración sencilla, pero que a muchos les ha gustado. Entonces yo tardé mucho tiempo, luego tuvimos también que invertir un dinerito a la familia para su impresión. Lo hicimos con gusto, porque hemos dejado, no para nosotros, sino para las generaciones presentes, que existen hombres que entregaron su vida, sus días, su descanso por los demás. Esto es lo importante. Efectivamente, esa es la historia que debemos conocer. ¿Cuántas unidades, cuántos libros se imprimieron en ese momento? Sí, 1000 libros logramos imprimir en ese momento, ¿no? Porque como le digo, ahora está el libro en digital ya, está en los portales digitales. Entonces, si nosotros le hemos quitado los derechos de autoría para que la gente pueda hacer uso, eso que así debe ser. Entonces, 1000 libros imprimimos aquí en la ciudad de Loja. De eso todavía tenemos un hito, ¿no? La mayoría fueron donados. Fueron donados a amigos de mi padre, a familias. Algunos hitos también se vendió, ¿no? Pero de ninguna manera nosotros hemos querido hacer un comercio de aquello, ¿no? Por todo lo contrario, nuestra idea, al menos cuando mi madre me pidió, fue que dejemos algo escrito, un testimonio de su vida sacrificada. Sí, es, estimado líder, ¿en cuanto a usted, en cuanto ya pues a su vida, a su profesión, a lo que también le ha enseñado la vida, se ha preparado también para poder servir a la comunidad, ha tenido momentos importantes también, quizá nos pueda relatar un poquito de su servicio ya, quizá en la parte pública también ha estado, en la parte política también ha sido, bueno, tomado en cuenta y ha hecho una gran labor? Háblenos respecto de ello. Bueno, yo en verdad soy un hombre Creo que tenemos otro invitado. Bueno, entonces yo me dedico, yo soy un hombre político desde muy joven. Mi vida se ha hecho, yo primero fui concejal del Cantón Loja durante 4 años. Luego de ello me propusieron que participe como candidato a diputado por la provincia de Loja y la provincia en ese entonces me entregó muy generosamente su respaldo popular. Luego, hace mucho tiempo, también he participado como vocal de la Junta Parroquial de San Andrés.
algo que para mí fue sumamente importante y valioso, hablando desde el punto de vista sentimental. Claro, volver a esa tierra que prácticamente la fundó su padre. Mi padre, claro, y colaboré también ahí. Yo también he sido funcionario público, como no, en el Consejo Provincial, trabajé durante 4 años en la administración del arquitecto Rodrigo Vivar y una parte como ingeniero Bustamante. Y luego yo abandoné ya el servicio público y también me dediqué un poco a la docencia en el mismo pueblito que hablamos de San Andrés. Un pueblito lejano donde los maestros llegaban y nos enseñaban, daban un mes y partían, en fin. Hasta que entonces, revisando mi título, el líder educativo de aquel entonces me dijo que si puedo yo prestar los servicios, y en verdad, me dijo 3 meses y me quedé 4 años. Una experiencia también hermosa para mí. Líder, ¿y qué dice la gente? ¿Qué ha dicho la gente sabiendo de que, de quién es usted? ¿De dónde proviene? Sabiendo de que usted es la semilla. Bueno, ellos, los ciudadanos en San Andrés me tienen bastante aprecio. Uno lo percibe, ¿no? Bastante aprecio, consideración, el derecho de ser hijo de quien lo soy. De Cristóbal Padilla. ¿Y cómo lo trata la a estas tierras? Bueno, pues nada más a uno le queda un poco imaginar esta vivencia suya, que es muy, muy, muy especial, maravillosa, de gran enseñanza, y que pues la juventud, la generación actual debe conocer, debe tener acceso a esta información, porque un pueblo sin historia pues no tiene sentido. Así que pues bueno, yo creo que tendríamos que conocer más de cerca en la vivencia de Cristóbal Padilla, de lo que hizo por estos pueblos, y no solo por ellos, sino por toda la provincia de Loja. Leonardo, yo creo que tenemos también otro invitado. No sé si estás tú monitoreando. Creo que está con nosotros también. Sí, proseguimos. Ya estamos casi en el cierre del espacio. Bueno, yo creo que pues un poquito de desacuerdo en el tiempo, pero vamos a seguir finalizando con nuestro invitado. Le queremos agradecer a Arcesio, también lo habíamos invitado para que nos acompañe en esta reunión, pero ya estamos sobre el tiempo. En todo caso, vamos a proseguir, Ramiro. Saludos, Arcesio. Y bueno, pues Arcesio también es un hombre conocedor, historiador. Él también pues ya ha estado con nosotros en programas anteriores, pero en esta ocasión, pues bueno, ya estamos sobre el tiempo. Queremos prácticamente agradecerle a nuestro invitado y quisiéramos que nos deje un mensaje final, quizá qué propósito tiene para mantener la memoria viva, especialmente de su padre Cristóbal Padilla, y un mensaje quizá para la comunidad, para la gente de Loja, para la gente de Amalusa, de estos sectores donde su padre pues sembró esa semilla de esperanza, de trabajo, de muchos logros, líder. Gracias, qué bien que lo define usted, licenciado Ramiro, mi padre. Bueno, yo casi no debo hacer mucho por la memoria histórica de él. Él ya vive en el pueblo, él ya vive. Yo veo que él está encarnado en un ciudadano de Calva, de Chile. Está prácticamente encarnado, yo no puedo hacer mucho. Pero un mensaje sí quisiera dejar a la juventud, a las generaciones nuevas, que los jóvenes se entreguen a los demás, que aparte, claro, de las aspiraciones individuales, que son legítimas, se entreguen al pueblo donde viven, alguna actividad social, alguna actividad cultural, alguna actividad de tipo deportiva, recreacional, de honradez. Esa debe ser practicada en estos tiempos, la honestidad debe ser practicada en estos tiempos, como una regla general, no como una excepción. Yo creo que ahí podríamos tener un mejor país, una mejor comunidad, mejores cantones, mejores parroquias. Yo finalmente debo agradecerle a usted, licenciado Leonardo, licenciado Ramiro, por invitarme a este programa que casi, casi me ha hecho lagrimear por recordar estos pasajes de quien en vida fuera mi padre, Cristóbal Salomón de Padilla Cox y Galarza, quien nos acompañó apenas 40 años en esta tierra, pero que vive y vive en el corazón de la gente humilde, de los hombres amantes del desarrollo y progreso de los pueblos.
Queremos agradecerle a usted y a través de usted a su familia. Sabemos que está ahí con sus hijos, quizá nietos también. Bueno, a su esposa, a su señora madre que aún la conserva, pues es un regalo de Dios. Un saludo cordial de parte de quienes hacemos escenario. Y pues bueno, que sigan de esos sueños, que sigan de realizándose. Hay muchos proyectos todavía, me imagino. Pues bueno, que Dios bendiga su vida y su familia, licenciado Líder Padilla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sus deseos. De esta manera, amigas y amigos, terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Escenario, Rostros que dejan rastros. Mañana volvemos con otro invitado a las 18 horas aquí en La Voz del Sur. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. ¿Y no ves qué sonrisa tiene? Míralo, si cada día va con una amiga nueva, ¡se come el mundo! Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Q. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999 10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo, Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna. Doctor Richard Martínez, nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez, psicología. Licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.